Hello, everybody, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Welcome back to another class with me, Teacher Chris, and Open English. Today we have another special class celebrating English Fest this week, where I have invited some of our students, some of you guys that have agreed to join me in today's class and talk about their English experiences, maybe get some help with English as well, and also play a fun game at the end. Así que hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por unirse. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy tenemos una otra clase especial para vosotros. Estamos celebrando English Fest en Open English. Así que hoy en la clase he invitado a algunos estudiantes, algunos de vosotros que han estado de acuerdo de estar en la clase conmigo, hablar de sus experiencias en inglés y también preguntarme cualquier cosa. Y también vamos a hacer un juego en el final para, sí, para jugar un poco, porque es miércoles y yo quiero. Así que hola a todos, bienvenidos. Cuéntame muy rápido desde dónde estáis bien, perdón, desde dónde estás viendo la clase. Y recuerda, si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English, las promociones, los profes, las clases, toda esa información, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Awesome. Hello en Venezuela. Hello en Perú. Si estoy mirando por abajo, chicos, es porque tengo los comentarios de Instagram aquí, los leo desde aquí, así lo siento, no si estoy ignorando. Awesome. So, I think we should begin the class, ¿no? Creo que debemos empezar a esta clase. Como mencioné, he invitado a algunos de vosotros para salir en la clase conmigo. Así que sin falta, quiero presentarte a nuestra primera invitada. Welcome, Cami. Hola, Cris, ¿cómo estás? I'm very well, thank you. Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, algo nerviosa, pero bien. No hay que ser nervioso, nuestra comunidad está muy, muy amigable, no pasa nada. Muchísimas gracias por unirse conmigo hoy. Mi primera pregunta, pues cuéntanos un poco de ti. Imagina estás en tu primera clase de inglés, ¿sabes? Es, hola, me llamo Cami, bla, 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 eso. Bueno, pues nada, mi nombre es Camila, soy de Bogotá, Colombia. ¿Qué más les puedo contar de mí? Nada, pues no, no soy muy buena con el inglés, más bien estoy como en un nivel más o menos intermedio. Me encantaría empezar mis clases de inglés, entonces también por eso quería aprovechar la oportunidad como para aclarar algunas dudas sobre el curso y bueno. Muy bien, ¿y cuánto empezaste con el inglés? ¿Empezaste en el instituto o más reciente o tal vez en el instituto, pero luego muchos años sin usarlo y necesitas, sí, cómo cuéntanos? En la universidad, yo empecé en la universidad, eso fue ya hace bastantes años, me lo exigían para poder terminar la carrera, pues la universidad, y lo terminé, pero casi a las malas, casi no lo logro, pero pues bueno, por fin lo logré, y ya después de muchos años, la verdad, nunca lo volví a practicar, o sea, por el trabajo no lo necesitaba, entonces sí, siento que ahora lo necesito porque creo que a muchos nos pasa que estudiamos inglés y lo dejamos ahí cuando ya lo volvemos a necesitar, es como, uy, se me olvidó muchas cosas. Entonces, sí, la verdad quiero como retomarlo para practicar y bueno, siento que eso me puede ayudar un montón. Muy bien, no, no, creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo tengo suerte que yo vivo en España y tengo mis clases de español, así que yo estoy sí, siempre usándolo, pero es verdad, dirías tú que es necesario, ¿no? Como practicarlo. No, no necesariamente vivir en el país, Inglaterra o los Estados Unidos, pero tener práctica diario. Exacto. Sí, Muy es bien. muy necesario. Genial. Pues, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿Alguna cosa que te confunda mucho en inglés o algo de la plataforma? Cuéntame, ¿cómo te Bueno, puedo ayudar? tengo dos preguntas. Una, quisiera saber, como para ti, ¿cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar en inglés? Good question. I think not necessarily the most difficult words to pronounce, but there are three or four words which are written very similarly,
pronounced differently. Así que tal vez conoces allá. Though, through, thorough, and tough. Así que no diría que son muy difíciles de pronunciar esas cuatro palabras. El problema es que escritos se ven iguales, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es mi idioma, pero se ven iguales como thorough, though, tough. Así que eso diría, sí, no necesariamente los más difíciles de pronunciar, pero juntos a diferenciar la pronunciación, muy difícil, sí. Además de eso, no sé. Las palabras que en inglés no tienen sentido, como que tienen letras, silencios y esas, ya, yeah, eso es difícil. ¿Tu segunda pregunta? Quería saber qué diferencia Open English de otros cursos. O sea, sé que tienen varias herramientas, pero quisiera como que tú me contaras más, porque no las tengo todas muy claras. Claro que sí, pues cuando yo como logré el trabajo con Open English, claro, yo pregunté igual, quiero saber lo que estoy promocionando y la verdad la gran diferencia, son las clases en vivo. Así mucha gente, por ejemplo, ven estas clases que tú estás aparte de esta clase ahora, pero claro, en la plataforma no son como estas, ¿entiendes? Es como, a mí pues para ti sí, porque estás ahora mismo hablando conmigo, pero suele ser yo solo en estas clases y gente comentando. Pero en la plataforma son más clases como esta, pero sin 200 personas mirándonos. Creo que eso es la gran. A mí, claro, hay muchas como herramientas, como mencionaste, y sí, otras aplicaciones también, es verdad, tienen esas herramientas tal vez, pero lo que me encanta de Open English, las clases en vivo y las herramientas especialmente de pronunciación, como mencionaste antes, eso ayuda mucho. Y la de inglés profesional, porque mucha gente quiere inglés para su trabajo y esa herramienta que hay en la plataforma just tiene todo el vocabulario necesario. Así que ya eso, en mi opinión, a mí, claro, gente le gusta lo que le gusta, pero a mí me gusta mucho esa parte. Está súper. Súper, súper. Pues muchísimas gracias, Cami, por unirme. Por favor, te voy a sacar de este stream, pero no te vas porque en algunos 10 minutos quiero que vuelvas con todos para jugar un juego con todos, ¿vale? So, muchísimas gracias. A ti. No sé si quieres decir un adiós rápido y nos veremos. Chao. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Okay, so that was Cami. Eso fue Cami de Bogotá. So ahora vamos a presentarte a nuestro próximo invitado. So hello everyone, welcome Eduardo. So hello Eduardo, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo estás? Hola a Estoy todos. Muy bien, muy, muy, muy bien, gracias. Otra vez te hablaré un poco Spanglish, so a little bit of English, a little bit of Spanish. Pero por favor, como Cami, tu primer clase de inglés, tienes que hacer ese estereotipo. Hola, soy Eduardo. Por favor, cuéntanos un poco de ti, Eduardo. Bueno, hola, soy Eduardo, tengo 37 años, vivo en Ecuador. Tengo bastantes intenciones de mejorar mi nivel de inglés. Tengo un nivel intermedio. Empecé mi inglés desde el colegio. Hice en la universidad, vi ciertas materias en inglés. Entiendo algo por el tema laboral. Me gustaría mejorarlo. Me gustaría tomar los módulos de inglés profesional, en realidad, porque me dedico al tema financiero y de importaciones. Entonces, es bastante necesario el inglés en ese ámbito, ¿no? Y me gustaría mejorarlo, aprender sobre la plataforma y ver los beneficios que nos brinda Open English. Qué guay, pues primera cosa, 37 y sigue joven, ¿eh? Porque yo soy casi igual y somos jóvenes todavía, eso es lo importante. Así es. Pues ya, estoy de acuerdo contigo, yo creo que las dos cosas que has dicho, como entiendo, pero es más difícil como hablar, es la cosa principal que escucho de estudiantes y también de razones profesionales. Es súper común esa cosa. Pues como mencioné, si esa inglés profesional herramienta tal vez te ayudará. Si te puedo como dar un consejo, claro, porque quiero ayudar a todos con o sin la plataforma. Si te puedo ayudar con los
de speaking. Lo digo siempre en mis clases, pero mi consejo sería sumergirte en todo. So, una pregunta, Eduardo, ¿ves Netflix en versión original o en español? Normalmente en versión original. Trato de verla así. Muy bien, todos en la clase ya están aplaudiéndote. Muy bien. Con subtítulos, me imagino, ¿en inglés o en español? En algunos casos trato de ver con subtítulos en inglés. Hay unos que son algo complicadas y ya me toca verlos en español también, ¿no? Pero sí trato de por lo menos en ese ámbito, estar ejercitando el oído para poder comprender un poquito más. ¿Qué me, like, en realidad te ayuda? Like, eso, like, ¿o tú piensas que te está ayudando escuchar en inglés con los subtítulos en inglés? Sí, yo pienso que me ayuda bastante, a pesar de que en realidad lo que más me ayuda es la interacción con una persona. Cuando salgo de viaje o cuando puedo hablar con alguien que es de habla inglés, puedo mejorar un poco más el nivel a medida que voy conversando. Pero el ayudar sí me ayuda un poco más a comprender, a entender las palabras un poco más rápido o a buscarle el sentido a las oraciones, ¿no? Yeah, I think that's very common with native English speaking teachers. I mean, I am a teacher, so I speak quite slowly and clearly. I mean, sometimes I get too excited and I speak very quickly. But I imagine if you go to England, normal people, like in the airport, I imagine they speak very quickly, right? Correcto. Cuando me voy de viaje, el primer día es una tortura porque hablan sumamente rápido y hasta que me acostumbro. Suele pasar mucho, como dices, en los aeropuertos, ¿no? Yeah. Las personas no saben que eres de otro lado y empiezan y hablan normal. No como habla un profesor de inglés, que habla de manera pausada, que las palabras se entienden claramente. Y aparte que cada uno tiene sus acentos. Yeah. Y hay acentos que tienen muy marcado, efectivamente, ciertas palabras que tienden a confundir. Y el objetivo es mejorar eso de ahí, ¿no? Exacto. Lo que me odio de los aeropuertos también es que, aún en inglés, en mi propio idioma, las altavoces que dicen como anuncios son imposibles. Aún en mi idioma, en inglés, no entiendo. Así que para vosotros, like eso, no entiendes nada. Es algún anuncio importante, pero nadie entiende lo que están diciendo. Quería, pues, Eduardo, ¿tienes alguna pregunta para mí, como algún tema de inglés o algo? Sí, coincido bastante con las preguntas de Cami anteriormente, ¿no? Y que quedaron claras, pero sí me gustaría saber si es que por temas de tiempo, por temas laborales, yo no puedo programar ciertas clases a cualquier hora durante el día, si yo puedo tomar 3 o 4 clases acumuladas un fin de semana, si no hay problema o no hay límite en la cantidad de clases presenciales, que serán face to face con el profesor, porque sí me interesaría, a medida que tenga más tiempo, le dedico más tiempo y los días que estoy un poco corto de tiempo, bueno, me dedico a mis actividades, básicamente, ¿no? Sí, entiendo. Es que, claro, el horario es algo súper importante. Si tienes trabajo, puede ser muy difícil asistir clases regularmente. Lo bueno de Open English, y claro, no estoy diciendo esto solo por promoción, pero es realmente la respuesta a tu pregunta, que sí, la otra muy gran diferencia de Open English son las clases en vivo, que son 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que siempre hay una clase, aunque sea a las 9 p.m., sé que podría ser difícil a motivarte a hacer una clase a las 9 p.m., pero es posible. Estos son como las clases grupales, face to face, con profesor y otros estudiantes. Si son ilimitadas, como mencionaste también, puedes hacer 3, 4 enseguida si te gustaría. Máximo 8 estudiantes, así nunca vas a estar en una clase con muchísimos. Siempre tendrás oportunidad a hablar. A mí, claro, hay clases particulares también, pero eso es algo extra. Pero hablando de las clases grupales, sí, ilimitadas, y todo el día también, 24 horas al día, 7 días a la semana. Una pregunta, just muy rápido, con like, ¿qué para ti sería el mejor horario de estudiar? Como si tienes tu trabajo, like, no sé, una clase por la noche cada día, o ¿cómo sería tu ideal?
O sea, sería muy bueno una clase en la noche, a pesar de que yo estudio una carrera adicional en este momento y estoy viendo clases en la noche, igual virtuales. Pero no hay problema porque las clases en realidad son cortas, creo que son de 30 minutos o algo así, ¿verdad? So lo de Entonces, Open English es 40. 40 minutos. Entonces, no creo que habría ningún problema. Pero como me levanto bastante temprano también a hacer otras actividades, también podría tomar en la mañana. O sea, es en el momento que tenga tiempo. No solamente paso ocupado todo el día, pero la flexibilidad que tiene el horario sí me interesa, porque en el momento que yo vea que esté desocupado, poderla tomar y poder tomar incluso dos clases en el momento que tenga un poco más de tiempo sería genial. Awesome, yeah, entonces sí, lo bueno que puedo decir es que Open English pueden ayudar con eso, sí. Es lo bueno de, sí, como mencioné, es, horarios pueden ser difíciles, especialmente como academias presenciales suelen tener los mismos horarios que oficinas, así nunca puedes llegar tal vez en tu hora de comida o algo así, pero no es lo mismo. Así que ya, eso es buenas noticias que sí, puedes asistir. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. Una clase, tal vez dos al día, está bien. Si haces demasiados, no creo, en mi opinión, esto no es un hecho, pero en mi opinión, haciendo muchas clases cada día no va a ayudarte a avanzar más rápido porque te vas a cansar y odiar. Eso es solo mi opinión. Pero como mencionaste, si una clase a la noche, como lunes a viernes o algo así, muy buena idea, creo. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Sí, no te vas a ningún lado porque vamos a necesitarte para nuestro juego que creo que vamos a hacer prontito. Así que te voy a despedir muy rápido ahora, pero nos vemos prontito, ¿vale? Seguro, Chris. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Saludos. Eduardo. Ok, so eso fue Eduardo, chicos. Tuvimos una tercera, Joaire, pero desafortunadamente con mucho tráfico, estaba como con prisa llegar a casa desde la oficina, no ha podido asistir. Así que lo que vamos a hacer es jugar ese juego ahora. Así que espero mucho que habéis ha gustado escuchar de las experiencias de Eduardo y Cami y mis respuestas a sus preguntas también. Ahora les voy a invitar de nuevo y vamos a jugar un juego para vosotros. Claro, vosotros estáis invitados también a jugar con nosotros. Pero vamos. So, hello Cami again and hello Eduardo. Gracias por unir otra vez. Pues déjame explicar el juego. En inglés se dice, words, perdón, se llama word association. So, for example, I could say phone, mobile phone. Well, no, mobile phone no, porque son dos palabras. Puedo decir phone, que es una palabra. Vamos de mí a Cami, a Eduardo, a mí. So, Cami, tú puedes decir llamada o llamar, o perdón, en inglés, call o no sé, o music, porque Spotify, cualquier cosa relacionada con el móvil. Y luego Eduardo tiene que decir una palabra. So, imagina, Cami, tú dices call, llamar. Eduardo puede decir text, por ejemplo, como mandar mensaje. So, eso, y luego yo tengo que decir como write, como text. Palabra relacionada es write, escribir. Para que sea más justo, porque obviamente inglés es mi idioma, yo voy a jugar con vosotros, pero yo jugaré en español y vosotros en inglés, si os parece bien. Okay, so vamos a empezar. Let's start with an easy one, ¿vale? So, hacemos esa. Lo que hicimos como ejemplo, vamos a hacer esa. Así que una ronda. Tenemos nuestras respuestas. Si podéis recordar. Okay, so let's go. So my first word is celular. Follow. Follow, ¿cómo seguir? Foto. Oh, foto, foto, perfect. Yeah, Eduardo, foto. Camera. Camera. Ay, no sé cómo se dice en español. La luz, flash. No, ay, ¿cómo se dice en español? Flash. Chain, flash. Flash. Es igual, flash. Oh, perfecto, flash. Game. Game.
de juego, ¿sabes? Los juegos que uno descarga en el celular. Hay un juego de... No, pero hay que relacionar con Flash, no con móvil. La Ok. móvil fue hace como tres palabras, ahora es con Flash. Okay. No, no pasa nada, Cami. Todos hacen esto. Like, recuerdas móvil y siempre digas cosas de móvil. Solo Sí. ahora tienes que relacionar con Flash. Cualquier cosa que relaciona con Flash. Video. Yeah, good. Yeah, video. Actor. Actor, Hollywood. Hay gente en los comentarios ayudando, no sé. Ay, no sé. Oscars. Oscar es good, yeah. Denzel Washington. Te voy a permitir esa, pero a partir de ahora no podemos decir nombres. Pero Okay. te permito esa porque no expliqué la regla, perdón. Ok, so Denzel Washington, Equalizer, ay no, eso es un nombre. Gun, porque siempre tiene arma en las pelis. Ay, perdón, yo en español, pistola. Okay, movie. Movie, yeah. Oh, pero pistola movie, yeah. Poco, poco. Oh, ¿Sabes? ¿Conoces el verbo en inglés tirar? Esto es una oportunidad para enseñar un poco de inglés. Shoot. shoot, Se puede usar en fútbol como tirar el balón, shoot, y también como a pistola, shoot a gun, etc. Yeah, shoot. okay, shoot, Perfecto. Eduardo, shoot. robbery, Otra vez. robbery, like a robo, like a thief. Oh, robbery, sorry, Yeah. perdón, yeah, robbery, really good. Para alguien que no sabe, robbery es, ya, en inglés cuando robes, pero es como el escenario, a robbery, como un sustantivo, es un escenario, really, really good. Okay, a robbery. Máscara. Costume. Yeah, good costume. Yeah, disfraz, really good. Eduardo, costume. Costume. Piensa Halloween. Oh. Mardi Gras. Yeah, good one, Mardi Gras. New Orleans, creo que está en New New Orleans, ¿no? Orleans, yes. Es en New Orleans, yes, en New Orleans. No, hacemos dos rondas más. Dos rondas más. So, New Orleans, Cami, va. Travel. Travel, good one. Yeah, travel. Vacations. Vacations, good. Playa, beach. Okay. Soon. Son. Sun, ah, sun. Sam, ya no, no pasa nada. Otra vez, oportunidad para enseñar un poco de inglés. Dilo como son, sun. One, Ya, porque soon es pronto. Ya, okay. so, pero entiendo porque es S-U-N, así que parece soon, pero ya, sun. ¿Conoces, sabes cómo pronunciar hijo en inglés? Child, no. Hijo Ah, como... no. Soon, no. Sam, igual, ya. Son. Yeah. No, yo solo cuando pronuncias el sol, just imagina es el mismo que hijo. Son, hijo, son, Okay. sol. Aunque se escribe diferente, pero ya, yeah, muy bien. Ok, Eduardo, son. Beer. Yeah, ok, cold. Ay, perdón, español, frío. No, la última ronda. Winter. Okay. Sweeter. Sweeter. Sweater, yes. Sweater. Awesome, really good. Me encanta, hay muchos comentarios aquí también, like surfing,
Arena, arena, o arena, ay, sand, yes, yeah, sand, dress up, clown, thieves, bank, me encanta todos jugando con nosotros, muchas gracias. Pues estamos acabando de tiempo, así que os voy a despedir ahora. Quiero decir muchísimas gracias, Cami y Eduardo, por unirse a esta clase. Si queréis decir adiós a todos los estudiantes viendo. Cami, primero. Ok. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de poder hablar contigo un rato. No, ha sido un placer. ¿Y Eduardo? Gracias, Chris. Gracias, Cami, por compartir este momento y esperemos estar pronto en Open English. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos y espero que tengáis un muy buen día. Y say thank you so much, guys, for joining. I really appreciate it. Eso fue mi clase con mis invitados, sí, como estudiando inglés y sus experiencias. Espero mucho que hayas gustado a la clase y espero mucho que hayas aprendido algo nuevo en inglés o tal vez has cogido una nueva sugerencia o un nuevo consejo en cómo aprender inglés. Recuerda, si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Como he hablado con Cami y Eduardo, hay clases ilimitadas todo el día, 24 horas al día. Todos los profesores son nativos del idioma. Aparte de nivel 1, tienes la opción de un profesor nativo del inglés o un profesor bilingüe. La opción, no te estamos forzando nada, pero en nivel 1, la opción entre dos. Y a partir de nivel 2, todos los profes nativos del inglés. ¿Qué más? Y muchas promociones también. Solo hay que escribir profe en los comentarios. Esto es la última clase de la semana, así que muchísimas gracias por unirse a esta clase. Espero que tengáis una muy buena semana y un muy buen fin de semana. Y recuerda que yo volveré el lunes que viene. So thank you very much, everyone. A massive thank you to Eduardo and Cami for joining me today. And a massive thank you to all of you guys watching. I hope you enjoyed it. I hope you learned something. And I look forward to seeing all of you next Monday. So thank you very much. Have a great week, and I'll see you soon.